El día 11 de mayo, la Universidad Industrial de Santander inauguró su sistema de telecomunicaciones, Telewiz, con la presencia del doctor Rafael Serrano Sarmiento, rector de la universidad, acompañado del doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento, ministro de Educación, del doctor Roque González, director del ITFES, y de otras personalidades del gobierno local, de la Universidad Industrial de Santander y de otras instituciones educativas de la ciudad. La ceremonia se inició con la intervención del doctor Rafael Serrano, quien relató el proceso de concepción, evolución y cristalización del proyecto Telewiz. Telewiz será una dependencia del Centro para el Desarrollo de la Docencia bajo la dirección de la Vicerrectoría Académica. Tendrá autonomía de gestión administrativa. Nuestra intención es que Telewiz opere como una verdadera empresa y que además de prestar el servicio a las gentes de la UIS, pueda prestárselo a otras instituciones o personas, captando así necesarias rentas propias y prestando a la vez un servicio social eficiente. La presencia de la alta tecnología de las comunicaciones en nuestra universidad, que nos da la posibilidad de acceder a un cúmulo de informaciones que nos llegan de todo el globo, debe convertirse para nosotros en un punto de partida y no en una meta clausurativa. Punto de partida porque no basta con recibir aportes de otras culturas que enriquezcan nuestros conocimientos. Es preciso que estos aportes se conviertan en un acicate para que se manifieste nuestra propia creatividad, en tal forma que nuestros estudiantes y profesores se comprometan también a crear, así sea con nuestros modestos recursos, nuevas expresiones de tecnología, de ciencia, de cultura y de humanismo. Cobran hoy vigencia especial las palabras del doctor Reyes Duarte pronunciadas hace un año en el acto de entrega de los recursos financieros. Comillas, estamos presenciando una gigantesca revolución tecnológica en la que sobresale la capacidad de las comunicaciones modernas. La UIS no podía quedarse al margen de estos adelantos. Estamos gestionando su ingreso por la puerta grande a la era de las telecomunicaciones. Muchas gracias. Escucharemos ahora la intervención del doctor Roque González Garzón, director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. Hemos presentado a la Junta Directiva la creación de una red de comunicaciones para la Universidad Colombiana. No concebimos una universidad moderna si las universidades no se comunican, si las universidades no pueden bajar señal de satélites, no pueden emitir señal y no pueden incorporar las nuevas tecnologías en comunicaciones a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Al participar hoy en la inauguración de la red de comunicaciones de la UIS, quiero felicitar al rector, al gobernador, que tuvo la oportunidad de brindarle a la UIS poder comunicarse con el mundo entero. Consideramos que esta infraestructura que hoy inaugura la UIS debe transferirse a la comunidad educativa de Bucaramanga y de ciudades vecinas. Es una tecnología fácil de instalar y pueden perfectamente beneficiarse las universidades como la UNAD, las unidades tecnológicas, los otros institutos tecnológicos de educación superior existentes, como los colegios de bachillerato, enviando señal sin necesidad de cablear la ciudad. Yo creo que es una oportunidad que tiene la comunidad educativa de Bucaramanga de poder incorporarse a los nuevos desarrollos tecnológicos que existen en comunicaciones. Por último, y siendo reiterativo, nuevamente felicitar a la comunidad universitaria de Santander. Muchas gracias.
La ceremonia en el recinto del auditorio concluyó con la intervención del doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento, ministro de Educación, quien expresó su preocupación por la situación de la universidad pública, especialmente por el patrimonio de la universidad regional, que debe ser consolidado para evitar que se extinga. En verdad, me siento muy satisfecho de que acá en Santander, en nuestro departamento, estemos dando estas demostraciones de la capacidad de gestión local, de la absoluta claridad que se tiene acerca de las bondades de vincular al el sector educativo a los avances científicos y tecnológicos. Yo, por supuesto, también estaría invitando, como lo hiciera el doctor Roque González, a compartir este esfuerzo en la seguridad de que esta institución de educación superior, la más importante de la ciudad y del nororiente colombiano, tiene un compromiso con la región. Que estos avances, que la dotación de estos equipos, se comparta con el departamento, con los demás departamentos de la zona, y que podamos utilizarlos como soporte del proceso educativo, de la difusión cultural, científica y tecnológica. Les agradezco la oportunidad que me han dado para tener una nueva satisfacción acá en mi tierra santandereana. Muy amables. Luego el doctor Jaime Gutiérrez Rivero, gobernador encargado del departamento de Santander, congratuló a la universidad por el avance tecnológico emprendido, haciendo énfasis para que su manejo permanezca dentro del humanismo y de los valores culturales de Santander. A continuación, los asistentes visitaron las instalaciones de Telewis, donde el doctor Hernando Reyes Duarte, exgobernador de Santander e impulsor financiero del programa, descubrió la placa conmemorativa. Como lo manifestó el señor rector, desde este día, la universidad ingresó de manera formal a la era de las telecomunicaciones aplicadas a la formación integral universitaria.